es una exposición que encuentra su casa aquí en el Kendall Art Center, que la verdad que ha sido algo muy afortunado, ¿no? para todo el proyecto, que las obras han sido recibidas en este lugar. Y David Mateo, como curador, quiso seleccionar obras de gran formato y quiso que fueran representativas justamente de una visualidad que la transferencia está trayendo para que todos podamos apreciar, a partir de sobre todo traer la arquitectura y traer todo lo tectónico, incluso todo lo que viene de la influencia de la pintura mural mexicana, de un poco de los procedimientos que yo creo que de alguna manera han sido tanteados en lo que es la visualidad de estas obras, por el color, por la técnica, y esto de alguna manera pues el curador lo logra en esta selección de estas 7 piezas que conforman esta muestra que hoy estamos viendo. Llevo un tiempo trabajando de la mano y muy consecutivamente con David Mateo, crítico de arte, amigo, un tipo increíble. A través de David, con un seguimiento de la obra de los transferencistas, que somos varios ya. Llegamos a generar esta posibilidad, ¿no? A través de una persona increíble, María Eugenia, que gracias a ella tomó otra dinámica por completo el proyecto. Gracias a ella sí le subió nivel, nos subió el deseo, las ganas de generar este proyecto, ¿no? Por supuesto, mencionar también a Leo, que todo lo que está haciendo, el trabajo está muy increíble, la colección que está propiciando, la posibilidad de ese patrimonio, que ya es bien grande, ¿no? El espacio es increíble, viene bien con la transferencia porque a nosotros querer la escala, por la posibilidad de lectura, de la lectura larga de un cuadro, de la posibilidad de tiempo de lectura, el Kendall está genial, ¿sabes? Es un espacio que tiene proporciones interesantes para la obra. Es decir, estamos como arropados en él, ¿no? Las obras, quiero decir que aunque sean mías, están los otros. Es imposible decir que yo soy aunque firme una obra, sea yo solamente el creador. Cada obra incide la experiencia del otro, la inversión del otro, la hechura del otro. La idea de la transferencia es sumar. Hemos trabajado con un grupo, Los Transferencistas, que nos ha traído una obra muy interesante, o sea, son pinturas, pero no son obras que tú ves todos los días, usan una mezcla de técnicas. Y trabajan mucho con la conexión entre la obra visual y la música, el video, y de verdad que, ha sido un exitazo.